continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Eddie, hábleme de lo que acaba de decir el Banco Central, que supuestamente la inflación ha bajado en la República Dominicana. Cuando baja la inflación, usted paga menos intereses, usted paga productos comestibles más asequibles, entonces las cosas en su entorno comienzan a cambiar, comienzan a ser mejor, pero por lo que yo veo, las cosas están peores. Entonces, ¿cómo que están manejando esos números económicos, Eddie? Mire, los números, lamentablemente, en términos económicos que proyecta el Banco Central, de alguna forma lo que busca es encaminarse a darle un respaldo al discurso vacío que generó el presidente Luis Abinader. Porque en una sociedad, en un mercado donde ha subido prácticamente el 100% cada uno de los productos de primera necesidad, y que el Banco Central solamente proyecte que se ha disminuido un 0.11%, es prácticamente risible. Cuando los dominicanos van a los supermercados, a los mercados, a comprar los productos de primera necesidad, los productos para alimentarse, no es el reflejo que ellos sienten en la disminución de los precios. La inflación es kilométrica, se siente y tiene el pueblo en una situación muy difícil, y el Banco Central eso no lo mide. Entonces, Eddie, estamos hablando que una cosa es lo que le están vendiendo al país en el cuarto frío y otra cosa es lo que el país está viviendo en sus calles, en sus callejones, en su provincia, en su municipio, en su paraje. Una cosa muy diferente. Sí, el Banco Central, lamentablemente, una institución de tanta credibilidad que goza en nuestra sociedad, se ha prestado de alguna forma también a ir solapando el discurso del presidente y a proyectar cierta disminución de los productos de primera necesidad, e incluso en otros momentos también a proyectar un nivel de crecimiento económico que no se compara con la realidad. Entonces es lamentable que eso se esté dando, porque la población, cuando va a los supermercados, cuando va a los mercados, no siente eso que se refleja y que desde el gobierno quieren proyectar una disminución de los precios ficticia. Presentaron incluso un plátano Indes, un arroz Indes, un pollo Indes, una fórmula matemática que nadie entiende de cómo es que ellos valoran el nivel de los precios. Sin embargo, la realidad es clara. Los dominicanos, cuando van a comprar sus productos, sienten, saben que los productos están bien caros. No, Eddie, y yo estaba ayer de visita donde una señora, y ella tiene un niño que tiene 12 años. Entonces yo veo que ella manda a ese niño al colmado con 1,000 pesos. Y el niño viene de allá para acá y le dice: mami, pero eso no me dio para comprar nada. Y la cosa está tan cara. El niño de 12 años, a su madre, me dice ella: Mesa, ¿tú sabes por qué yo hago eso? Y yo: no, dime por qué. Yo hago eso para que él tome conciencia y vea que las cosas están caras. Esa sabiduría que tienen las madres, sobre todo cuando son solteras, de proteger, de criar y al mismo tiempo de darle costumbre, educar y educar a sus hijos, es una excelente iniciativa. Claro, claro. Eso que se proyecta, ese es el día a día del pueblo dominicano, lo que está viendo. Cada hogar que manda pues a comprar a los colmados, que están por encima, por supuesto, mucho más caros que los supermercados en los colmados, la libra de arroz está a 50 y a 55 pesos. Desgracia, conocemos la inquietud suya con relación a la independencia de la justicia. Ahora bien, la justicia es objetiva y sin populismo. ¿Qué usted dice?
Mire, hay un sesgo en la justicia como se está manejando, ¿verdad? Donde se, de alguna forma, se podría, pues, cuestionar por los resultados que se ha tenido en los últimos casos que se han manejado. Lo importante es que se proyecte un nivel de solidez que vuelva a ser la institución o que se pueda solidificar en lo que la población quiere, que sea justa, que sea fuerte, que sea... Así es. Eddie, hábleme de su candidatura en la circunscripción 1. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo va la competencia ahí entre compañeros? Vamos a ver. Mire, el crecimiento se está dando, se está expresando de conformidad con lo que dicta pues la legislación electoral vigente de participación electoral a nivel interno en los partidos en este momento de la precampaña. Nosotros sentimos y se evidencia en la circunscripción 1 que nuestra candidatura pues se ha arraigado en el interés, en las redes sociales tiene una presencia muy importante, en los medios de comunicación y dentro en los organismos del partido es un referente también cómo se está sintiendo, de manera que hoy nos sentimos muy optimistas del crecimiento que como precandidatos hemos desarrollado y hoy tenemos. ¿Y qué vamos a hacer desde el Congreso? Mire, desde el Congreso lo que me propongo es, sobre todo, me interesa mucho el tema de la reforma a una gran cantidad de legislaciones que, aunque están ahí, han caído en desuso y que no se le da su aplicabilidad en temas concretos en la República Dominicana. Nosotros tenemos también proyectos donde nos queremos concentrar para modificar, para proponer el tema de trabajar precisamente con la inflación, generar políticas públicas, legislaciones del Congreso que le den un nivel de solidez al gobierno dominicano para controlar precios y que los productos de primera necesidad lleguen. Entre muchos otros procesos también queremos tratar el tema de la política exterior en la República Dominicana. Queremos tratar un tema también elemental con el dominicano y es la capacidad de los productores producir los alimentos en la República Dominicana, darle ese nivel de garantía alimentaria al dominicano, de manera que nosotros tenemos una carpeta de muchos proyectos pues para el pueblo dominicano en el caso de nosotros ser electos como diputados, siempre marcado en esos principios. Y en estos momentos, ¿cómo está la simpatía entre usted y los que están aspirando? ¿Cómo vamos? Mire, todos los aspirantes son muy buenos, son compañeros que tienen también arraigado un trabajo hecho en la circunscripción dentro del partido. Yo estoy muy vigilante a mi candidatura, donde yo siento que he crecido mucho, pero los compañeros también están desarrollando su trabajo y lo están haciendo muy bien y ha dinamizado el partido. O sea que en el 24 es diputado. Con Dios por delante, el pueblo dominicano y nuestro partido, nosotros seremos diputados en el 2024. Muchas gracias, Eddie. Siempre, siempre mesa. A ustedes, gracias por su sintonía. La invitación habilitada para que mañana, Dios mediante, a las 12 de la medianoche, usted se convierta en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye, bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.